¿Cómo están? Nos encontramos en la bellísima ciudad de Monterrey, hasta el mero norte de México. Y como ustedes saben, por el norte les encanta la carne asada y a mí también. Hoy vamos a ir a Carnes Ramos, que es un supermercado muy muy famoso aquí en Monterrey, en donde todas las personas van para comprar cosas para su carne asada que hacen cada fin de semana. Y lo más padre de todo es que comprando la carne ahí podemos pedirle a este señor que está detrás de mí para que nos lo hace al momento por una propina. Entonces, aprovechando que estamos en tierras regias, vamos a ir a la cadena de supermercados dedicados a carne asada. Muy padre que venden aquí, que lo hace un lugar muy turístico, es un chicharrón norteño, y ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Pero vean nomás qué bonita la decoración. Carnes Ramos parece como de los 80s futurísticos, no sé cómo se diga, pero está muy padre. Y vean aquí esta fila de espera de personas estando aquí para hacer sus compras para su carnita asada. Y aquí en la entrada venden también chiles y así para que lo podamos usar para la carnita asada como encurtidos. Adentro y vean, la operación está gigante. De ese lado tenemos carbón, tenemos salsas, de este lado está la carnicería en donde están todos los cortes. Ahorita vamos a ir también a la parte en donde ya tienen comida preparada para llevar, y es ahí donde tienen los chicharrones norteños. Y por cierto, la razón por la cual venimos a Monterrey es también para visitar a nuestro cuñado Sean. Aquí está, él está estudiando por acá, entonces dije, vamos a venir a visitarlo y además conocer Monterrey y probar su comida muy rica. Entonces, Carnes Ramos es muy famoso por acá, ¿no, Sean? Sí, me han dicho que sí. Yo tampoco lo he probado, la verdad. Entonces también estoy súper emocionado. Me han hablado mucho del chicharrón, sí, que es muy bueno. Eso es lo que estamos haciendo fila para probar. Miren, aquí estamos con nuestro amigo Isael. Hola, oye, bienvenido a la carnicería Ramos. Gracias, Isael. Mucho gusto. ¿Qué corte me recomiendas que me lleve para darle al señor allá que me lo hace? Ribeye. Sí. Lo tradicional de nosotros viene siendo la aguja norteña. Ok. Y eso es bueno en la parrilla, ¿no? Sí. Súper. ¿Me puedes dar uno de estos y también una carne así como arrachera o no sí, sé? Sí, tengo arrachera. Paquetitos. Ah, súper bien, sí, por favor. ¿Me podrías dar uno y uno, por favor? Claro. Sí, gracias, ¿eh? Oye, también el chicharrón norteño, ¿aquí me lo puedes sí vender? Ajá, el tradicional de nosotros también. Ok, ¿me puedes dar medio kilo, por favor? Claro. ¡Ah, ese chicharrón, qué rico! Bueno, está perfecto así. Tradicional de nosotros. Ya me dieron el chicharrón norteño, está súper cool. Ya vieron, no saben lo delicioso que huele. Ya no puedo esperar a asar toda esa carne y probarlo con el chicharrón. Y después de agarrar toda la carne, podemos ver que tienen una sección de congelados. Por ejemplo, tenemos aquí la salchicha. Y aquí en el norte, a los tacos de al pastor le dicen trompo. Me imagino por el trompo de pastor. Pero miren, lo venden aquí congeladito. Ah, pensé que era congelado esto. Refrigerado, ok. Lo podemos llevar hasta la Ciudad de México para llevarnos un pequeño saborcito, una prueba del norte. ¿Y ustedes habían escuchado de empalmes? Yo la verdad no tengo ni idea. Parecen como si fueran empanaditas, pero cuadraditas. Pero a ver, así se ven. Son como cuadraditos. Están interesantes. Me voy a llevar uno. A ver si el señor de afuera me lo puede asar. No, hombre, ojalá tuviéramos este súper al ladito de la casa, porque tienen de todas las cosas que a mí me gusta. Barbacoa de res. Yo creo que para la próxima me traigo una maleta para llevarme todo esto. Esta operación es tan grande que es un supermercado entero, especialmente de carnes, pero con su marca propia. Eso está muy impresionante y tienen como 20 sucursales en Monterrey. Y bueno, también tenemos una sección en donde tenemos todo el carbón, las verduras para la carne asada, una gran sección para las tostadas, que por cierto, estas tostadas de maíz están como naranjas, ¿no? Me llama la atención que tenemos mucha tortilla de harina por acá. Aquí uno podría venir para agarrar la carne, los cubiertos y también todas las salsas. Literalmente sería un paraíso para mí. Y aquí hacia la salida estoy viendo que tienen unos mazapanes gigantes. ¿Han visto ustedes un mazapán tan grande como este? Yo nunca. Uy, y yo he escuchado que los norteños comen mucho picante, pero ¿vieron chilitos de amor? Son chile piquín, pero con sal y especias. ¿Para qué se consumirá esto? ¿Así como botanita nomás? Bueno, me voy a llevar uno de estos. Ah, y también tienen un marranito. ¿Ya vieron? Es una galletita que se llama marranito de piloncillo. Está bueno, me lo voy a llevar. Y también tienen carne seca de res laminada con chile.
Miren, aquí les presento al buen señor Gil, que me está diciendo que a usted lo contratan directo de acá, ¿verdad? Para que en el estacionamiento usted pueda cocinarnos, ¿no? Así es. ¿Cuántos años lleva usted de cocinando carne asada? Pues ya llevo buen tiempo de asando carne. ¿Es usted de Monterrey? De Nuevo León, así es. Ah, súper bien. No, pues estamos en buenas manos, ¿no? Yo creo que sí. Oiga, señor, a ver, ¿qué opina usted de lo que hemos comprado? A ver. ¿Esta es aguja o qué? ¿Y arrachera también? Buenas carnes. Ah, súper bien. Entonces ahí se lo encargamos, claro, por favor. Sí. ¿Qué tipo de leña usan usualmente en Nuevo León, señor? Mezquite. Mezquite. Ah, ok. Con razón. Huele diferente, huele más rico. Mientras el señor cocina nuestra carne, aquí hemos traído el coche para que lo usemos de mesa. Y Sean, a ver, vamos a probar el chicharrón norteño. Llevo tanto tiempo queriendo probar esto. Bueno, ya que vives por acá, exacto, para que te respeten los regios, vas, exacto, a tener que probar de esto, ¿no? Esto no, se ve. ¡No manches! Oye, se ve doradito, ¿no? Bien crujiente también. A ver, pruébalo, Sean. A ver, vamos a ver. ¿Está crujiente? No manches, a ver, voy a agarrar yo uno. Parecen como bolsita de palomitas, ¿no? Literal, no sabes lo rico que está. ¡Wow! Para que lo apreciemos, vean eso, está súper grasosito, pero se siente en los dedos que está crujiente. Está impresionante esto. Estoy sumamente emocionado porque de verdad, cuando sabía que iba a venir a Monterrey, dije, esto tengo que probar. Oye, y se deshace bien fácil. Está muy suave esto, bueno. ¡Oh, no manches! Hay pocas veces que me sorprende una comida de esta manera. ¿Cómo es que puede estar como frito por fuera, pero así de suave por dentro? ¡Wow! ¡Sabe a gloria! ¡No manches! Ya veo por qué es tan famoso esto. Cuando lo masticas, sale un jugo mezclado con la grasita y la manteca, pero que te cubre todo el paladar. Y esta parte es la carnuda y esta es la grasosita, ¿no? Se deshace. ¿Cómo puede ser eso? Está increíble. Yo creo que sí. Encima de un guacamole, esto iría muy bien. Y envuelto en una tortilla, como taco, quedaría padrísimo. Bueno, yo creo que esto fue una muy buena entrada para lo que viene, porque yo veo que la carne ya casi está lista. ¡Provechito! ¡Wow! Miren, tenemos una mesa bastante de lujo, ¿no? Aquí tenemos primero la arrachera, el resto de la carne se está cocinando, pero tenemos tortilla de harina, una salsita muy rica y tenemos postrecitos. Me da un poco de miedo los chilitos de amor que dicen ahí, pero bueno. Sean, adelante, por favor. Vamos a ver, que voy a agarrar este pedazo de acá. Nuestra primera carnita asada, más o menos en Monterrey, yo creo, ¿no? Qué padre que todo esto lo conseguimos literalmente en esa tienda que queda aquí a 20 metros. A ver si la carne del norte sí sabe mejor que la de Cancún, que es el lugar a donde Sean está acostumbrado, y tal vez la Ciudad de México, ¿no? Lo he hecho, Sean, mira, uy, uy, uy. Salud, sí, salud, salud. Muy, muy bueno. Es que la leña huele bien rico y la carne está como que sazonada de una manera muy perfecta, diría yo. ¿Dirías que esta carne asada sabe mejor a las carnes asadas en promedio que has probado antes en tu vida, Sean? No me gustaría decir que sí, pero sí. La verdad es que sí, está buenísimo. Y apenas eso es la arracherita, ¿eh? Ahí tenemos lo que es el diezmillo también, que el señor me está diciendo, ya está listo, voy a ir por él. ¡Oh! ¡Está suavecito, eh! Vámonos a nuestra mesa VIP. Vean eso nomás. La saludcita. Salud. Súper jugoso, ¿no? Y le pusieron la cantidad exacta de sal que necesita. Muy, muy rico. Por aquí en el norte dicen que manejan mucha carne, comen mucha carne y el ganado está muy bueno. Sí, o sea, se nota. Estamos comiendo en un estacionamiento, pero o sea, está súper, súper delicioso. O tal vez está más delicioso porque estamos comiendo en un estacionamiento. Yo creo que Sean ahorita está súper fit y todo, pero poco a poco va a venir hacia mi equipo. Porque vas a estar comiendo mucha carne por acá, yo creo, Sean. Seguramente sí. Oigan, pero no podemos parar aquí con la carne, sino que tenemos un platillo que yo nunca había escuchado. Empalmes, creo que se llama. Ahorita el señor lo está calentando. Eso está muy interesante, porque se ven como entre tamalitos y empanadas. Está bien raro.
¿Saben ustedes cómo se hacen los empalmes? Esos llevan manteca de puerco, orégano, con otros condimentos, y se les pone frijoles con carnita, o frijoles con chicharrón, o frijoles con queso. Ah, ok, súper bien. Entonces, ajá, tiene un poco de ingredientes de tamales, ¿no? Sí, por eso me lo... Ah, ok, muchas gracias. Sí, está muy interesante. Ya quedaron los empalmes. A ver, Sean, mira, esto es cultural, eso es gastronomía y cultura al mismo tiempo. Solo se encuentran por acá, porque, bueno, hemos viajado juntos por muchas partes de la República y no los hemos visto antes. Adelante, Sean, pruébalo. Es un empalme, entonces. Uh-huh. ¿Dos tortillas o qué, qué es o qué? Dicen que la tortilla lleva los ingredientes básicos de un tamal. Ah, mira, es que adentro viene así. Es como un sándwich de tortilla remojado. Que hasta huele como tamaloso. Ándale, sí, lo describiste perfecto. Sí está bueno. Sabor a frijolitos, pero muy rico. Me sabe un poquito a un taco de canasta, por lo mismo que está grasosito, tiene frijol y sí tiene el aroma de la manteca de cerdo. Oh, qué interesante. ¿De dónde habrá surgido esto? Los empalmes. Muy interesante, muy rico. Yo desayunaría esto sin problema. Y por cierto, Shannon estaba aquí detrás de la cámara, nos está acompañando y dice que tiene muchas ganas de probar 20 chiles de chiltepín. No, tal vez son, tengo curiosidad, pero no sé qué tan picante sea. Estos son dulces, los chiles de chiltepín. Me está mintiendo. Pero dice chile piquín, no dice chiltepín. ¿Sí? Ah, sí, tienes razón. ¿Es diferente al chiltepín? No creo, sé. Que sí, sí. Saludcita a ti, nuestro postrecito. ¿Pica? ¡Cómetelo! ¿Pica o no pica? ¡Cómetelo! ¡Está rico! ¿No te pica? ¡No manches! ¡Haz maíz! ¡No tenemos agua! Oye, sí pica un montón, ¿eh? Yo ya empecé a sudar. ¡Ay, no manches! ¡Sí pica un chorro! Mi amor, no hay agua. Pero ¿sabes qué? Si tenemos el siguiente... Mientras Sean va al súper nuevamente, yo voy a probar lo que son las empanadas auténticos y originales turcos Don Juan. Ya no está exagerando, de verdad que sí estoy yo empezando a sudar. Y sí está picoso esto, pero bueno, esto es algo muy norteño. Oh, piloncillo que trae aquí, ajá. Qué rico. Estás llorando. Y mientras Shannon poco a poco se desmaya, vamos a probar lo último, que es el marranito de piloncillo. Aquí tenemos el puerquito. Es un maíz. Está súper rico. Muy, muy bueno, ¿eh? Oigan, pues mientras llega nuestra agua, creo que... Shannon se anda muriendo. Sí, pica demasiado. Bastante. Sí, pica bastante. Me arden las orejas, me siento como que mareada. Ya vimos que en el norte aguantan mucho picante, ¿eh? Yo creo que esto no fue nada para ellos. Oigan, ya estamos de vuelta en nuestro cuarto de hotel, pero vean. Esto estaba aquí cuando llegamos. Mira, ese soy yo tomándome un vinito. Ahí estamos tú y yo, mi amor. Ese soy yo en mi trajecita. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Aquí estamos en el Hotel Live Aqua. Oigan, pues muchas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado el video, que hayan podido aprender un poquito de qué se come aquí en Monterrey, un poquito de la experiencia de estar aquí. A mí me gustó mucho y también probamos cosas nuevas como los empalmes. Yo creo que eso estuvo muy muy raro, pero muy rico también. Gracias por haberme acompañado. Shannon también tiene su propio canal de YouTube, siempre se lo dejo en la descripción. Cuídense mucho, gracias por habernos acompañado en este viaje a Monterrey. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Coreano Vlogs.